Hello. Good evening. Hello, hello, Leonardo. Hello, good evening. Hello. ¿Me escuchan? Hello, Nelson. Hello, Hello, Jason. good Hello. evening. Good evening. Hello, Jason. Hello. Hello, Elvin. Hello, miss. Hello. Good evening. How are you today? ¿Cómo están el día de Very ahora? good. Nice, Very good. nice. That's And good. you? I'm good. Thank you for asking. Ready to start, but we are going to wait a few seconds. Vamos a esperar unos minutitos, ¿verdad? Like 2 more minutes, 2 minutos más, para ver si ingresan los demás, ¿ok? So let's wait for a little bit. Vamos a esperar unos segunditos por ahí. And so we can't start the class, para que podamos iniciar la clase. And hello, Miss Paola, welcome. Hello, Luis Ernesto. Welcome, welcome, you guys. Hello, hello. We are going to wait a few seconds. Maybe the other ones join. Vamos a esperar unos minutos. Tal vez los demás. Una. Wait. Vamos a mandarle un sticker. Hello. Paola. I'm sorry, Judith. Hello. Okay, so almost we are going to give them 1 more minute. Vamos a darles un minuto más and then we start. Okay. I don't know if somebody here has finished any other, like, no sé si alguien de los que está acá ahorita hizo algo el día de ahora en la plataforma, porque el día de ayer la chequeé por última vez, pero si alguien hizo, puedo chequear ahora igual, porque ya todos ya no los identifico, porque ya se me, ya, como ya tienen la mayoría 100, ¿verdad? And so if somebody. If not, we are going to check it again. Si no, pues vamos a volver a chequear, okay? So, yes, Miss Judith, hello. Good evening, Miss. Good evening. Mire, yo no entendí ayer cuando mencionó mi nombre de qué era. Que mencionó a otro compañero. No sé si era de la Ah, asistencia. you La verdad finished. no entendí. No, okay, creo que ya habías finalizado. Sí, Miss, que usted había finalizado. O sea, es que hay uno que sí, pues ya obviamente les aparece, pero habían algo otros que les faltaban unas secciones. Y pues eso era básicamente, Miss. A ver, gracias. No problem, thank you. Okay, so right now we are going to start with an activity, okay? Then we are going to do. The attendance section, primero vamos a hacer una actividad, después vamos a hacer la sección de asistencia y a las 8:30 vamos a hacer la encuesta, ¿ok? Permítame, solo quiero ver, ok. Entonces, vamos, dije, querido. Entonces, porque les voy a explicar cómo lo vamos a hacer primero y después ustedes van a entrar al link que les envió la Miss Carla. Entonces, igual creo que en el correo se los enviaron o no. Sí, ¿verdad? Ajá. Yo creo que ahora por la mañana, bueno, ahora por la tarde, porque a esa hora lo recibí yo también. Entonces vamos a ir haciéndolo paso por paso. Yo les voy a explicar primero y después ustedes lo realizan. And then,
Give me one second. Ahorita sí vamos a empezar, okay? So here we go with the last class for module number one, okay? So today, as you know, it is Tuesday, September 5th, 2023. My name is Lizeth Rosmer Alvarado Martinez, and today we are going to continue and finish unit number four, that is addresses and places, okay? Today, we are going to practice there is, there are, and also the adjectives. El día de ahora vamos a practicar el there is y el there are con los adjetivos, que pues, ustedes ya, algunos ya los reconocen, ¿verdad? Porque los estuvimos practicando. And so, to describe places, para describir trabajos y también lugares, okay? So, you will describe everything, okay? You will see. And so, to start, I have a little bit of practice for the prepositions, okay? I was supposed to do dictation, but we're not going to do that. We're going to do something different. We're going to do this, okay? What do we have to do here? So, basically, you will have a preposition, as you can see, van a ver una preposición, y con esa preposición you will do a sentence, van a hacer una oración. Like for example, on the left, that's the first one. On the left, remember, is a la izquierda. Can you tell me, let's start with Jamilet. Hello, Miss Jamilet. Hello. Hello, good evening, Miss. Acaba de entrar. Sí. Oh, Miss, estamos, pero vamos empezando, Miss, igual. Una oración que lleve on the left. Like, for example, the bank is on the left. Okay. The hospital is on the left. That's it? Yeah, okay. The hospital is on the... I thought you were going to say on the left of... Roosevelt Avenue, pensé que ibas a decir, but that's perfect. Don't worry, perfect. Okay. Thank you. Let's see, next one. Can you help me, please, Elvin? Tell me one sentence. On the right. On the right. Elvin, hello. Hello, Miss. Can you tell me one On sentence? The right. A la derecha. Ah, a la derecha. So. Was ¿Escuchaste el ejemplo? No, no, no lo escuché, Miss. So le dije un ejemplo a Miss Yamilet y le dije, the church is on the left, pero a ti te tocó on the right. Tengo que decir una oración, ¿verdad? Yes, please. Okay. The hospital is so ring. I'm sorry. The hospital. ¿Cuál es el, the hospital? Is tor wind on the right. On the right. Okay. Excellent. Thank you. Let's see next one. Can you help me, please, Jason? Let's go with next one. Ian. The city hall is in the la palabra. No recuerdo cuál era la palabra que dijo que era como para los como estado. Estado. Ajá. Departamento. No. Utilizó otra palabra. County.
State, County. county. Yes, Okay, can you tell me one more time? The city hall is in the county. Okay, the county. Excellent. Very good, Mr. Uy, no se ve. Okay, that was good. Thank you for doing the sentence. Very, very good. Okay, let's go with next one. Tell me one sentence. Let's see. Between. Okay, between. Paola, tell me one sentence using between the sentence. Sure, Miss. The church is between the bank and the restaurant. Excellent. Thank you, Miss. Similar to yesterday's map, right? Very. Yes, I remember. Yeah, that's good. Excellent. Thank you for doing the example. Let's go with next one. And we're going with Miss Judith. On. On. Judith, are you there? Miss, ese creo que escribió en WhatsApp y dijo que se le había arruinado el audio. Sí, no sé qué me pasó con ella. Ya, gracias. Oh, okay, and I was like, what? Okay. The cinema is on the First Avenue. Okay, very good. Thank you. Let's go next one. We are going with Nelson. Tell me. Next to. Nelson, tell me one sentence using next to. The bank. I'm sorry, one more time because I didn't listen to. The bank is next to. The bank is next to. And the store. Okay, very good. Thank you, mister. That was good. Let's go with next one. Let's go with Luis Manrique. Behind. Sería, my house is behind the school. Exactly, very good. Let's go with next one. It would be Fatima. Can you practice, Fatima? Yes, ma'am. Thank you. Okay, so my house in front of the bakery. Wow, is it true, Miss? You have a bakery in no, front of it's an example. An example, okay. And I was like, wow, that's good for you, Miss. No, okay, but that's okay. Thank you. Let's see next one. Leonardo, help me. Under. That's cool. Under of the Fifth Avenue. No. Fifth Avenue. I'm sorry, one more time. The school is under what? The street. Pardon, the school is under in the Fifth Avenue. Under Fifth Avenue? But remember, under is here. Recuerda que under es debajo. So, si quieres decir al final de la calle, it's down.
Okay. So in this one, it will be like objects. En esa puedes utilizar objetos. Like, for example, what can we say? The book is under the table. Okay? Things like that. Uh-huh. Oh. So, mm-hmm. Yes? The smart, the which? The smart? It's under. The smart what, mister? Smart what? Ah, the smart watch is under, uh-huh. On the table. The under the table. Oh, very good. Okay, that, now we're talking, okay? That's good. Thank you, mister. Very good, very good. Let's go with the next one, okay? And the last one we have above. Can you help me? And the last one will be Luis Ernesto. Tell me one sentence using above. Luis Ernesto, are you there? Pero el audio. Okay, tell me. Above, remember it like arriba de ti o sobre ti. Mm-hmm. Arriba de. Mm-hmm. Like, for example, the mangoes is above of me. The mangoes is above of me. Okay, that's good. Thank you. Very good, mister. Thank you for doing it. I don't know. Wait. Conectame la compu, por favor. Wait a second. I think, oh my goodness. Right, like a while ago, hace unos minutos, bueno, antes de que empezara la clase, como a las 7:30 acá en San Miguel, cayó una tormenta. Y no tengo mi internet. Si me escuchan cortado, díganme, ¿ok? Porque pues si no me voy a pasar al de mi teléfono, porque ahorita estoy utilizando, estoy robando. So, let me know si me escuchan cortado, porque está algo lejito, ¿verdad? De donde estoy agarrando. Entonces me dicen, ok, porque ahorita, por ejemplo, se me trabó el juego. Thank you, Mr. Luis, pero es que fue que se me quedó todo en negro y yo me afligí. Yo dije, ya, me sacó otra vez la compu. Like the Wi-Fi. Entonces, yeah, let me know. Me avisan, ok, si pues no me escuchan o cualquier cosa, ok. Now, thank you. Very good so far. You have done very good practice. Right now, we are going to do attendance section. Okay, ahorita sí vamos a hacer sección de asistencia. And please say present. Okay, y ahora sí digan, por favor, presente. Activate your cameras too. Por favor, activen sus cámaras también. So we can do it, the activity. Carolina Janet Alvarado de Cardosa. Oh, Carolina. No, okay. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Oh, thank you, Carolina. Okay. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present. Thank you. Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Judith Yvette León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melissa Escobar Umaña. Kering Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Liz Arely Ancheta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamilet Torres Mejía. Present. Thank you. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. Okay, so very good so far. Thank you for doing the attendance section with me. We are going to continue. And now, as you can see, we have some time, okay? We are going to wait maybe Kenya, porque me falta Kenya.
de todos, bueno, ahorita les voy a escribir porque sí necesito, como les decía, que estén todos. Solo me falta Kenia. Can you connect? De ahí me falta, ¿quién más me falta? And then, because we have 15, me falta también just Kenia. Sí, solo mis Kenia. De ahí el resto, creo que todos los que están acá, me confirman si ya hicieron, bueno, van a continuar, espero que todos continúen, ¿verdad? On Monday, el día lunes, ¿ok? So, yeah, it would be important, ¿ok? Now, bueno, solo los que están ahí, los que acabo de mencionar, pues son los que van a hacer la encuesta. Pero aún tenemos un cierto tiempo, vamos a esperar, tal vez se conecta Miss Kenia. Entonces voy a continuar con la clase, ¿ok? And as I told you before, y como les decía anteriormente, so today we are going to do a little bit of adjectives, ¿ok? Vamos a hacer un poquito de adjetivos. Adjectives are words, son palabras that you are going to use to describe people, objects, animals, places, ok. Los adjetivos, así como en español, son palabras que ustedes utilizan para describir animales, cosas, personas, ok. Lugares, lugares de trabajo, vea, y mucho más, ok. And, for example, one adjective is bonita. How do you say bonita in English? Do you know? Beautiful. Ah, very good. How do you say feliz? Happy. Happy, very good. Esos son adjetivos que podemos utilizar para describir a una persona. And for example, how do you say triste? Sad. Very good. How do you say guapo? Handsome. Very good. How do you say, wait. Vamos a ir escribiendo estos adjetivos que me van diciendo. How do you say bonito o bonita? Porque es el mismo. Do you know? Pretty. ¿Ese? ¿Ah? Pretty. Pretty. Uh-huh. Ah, es que beautiful lo tomamos nosotros. Sería guapa. It's true. Wait a second. Vamos aquí a anotarlos para ir haciendo una lista. From adjectives, okay? Adjectives, okay? And so we have, ¿cuáles las mencioné? One more time in English. Beautiful, bonita, guapo. But in English. Feliz. Ah, happy. English. Happy. Sad. Uh-huh. Sad. Pretty. Uh-huh. What else? Handsome, handsome, guapo, right? And now, those can be used, estos recuerden que pueden ser utilizados para describir personas, vea. Like this ones, right? Angry, ajá, very good. Anything else? Otro que ustedes puedan mencionar para personas, vea. Angry, I'm sorry? Fun. Divertido. Ah, funny, funny, sería, ajá, funny, very good, Mincer, thank you. Sí, definitivo, podemos utilizar funny. Pero así como tenemos para describir personas, hay ciertos adjectives that we use to describe people, okay? I mean, sorry, places, okay? And some of them were the ones that we were like saying before, y algunos de ellos eran los que estábamos mencionando en el ejercicio de los días anteriores, vean. And here I have some other ones. Okay, y aquí tengo otros adjetivos, okay? And for example, here I have alive. Alive, it's like with a lot of life. And so alive is como vivo, okay? So un lugar con mucha energía, okay? Then we have amazing, increíble, ¿verdad? Ustedes pueden decir, for example, I can say, el hospital is amazing, okay? Nunca he estado ahí, vea, pero yo digo que es amazing. Okay? Or maybe we have this one that is beautiful, okay? Also, I have bright. What is bright? ¿Quién se acuerda que era bright?
Right. Brillante. Exactly. ¿Y cuál es el que les aparecía ahí en la plataforma? No era bright, ¿era? Luminous. 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 Okay, thank you. Luminous. ¿Y no was illuminated? Illuminated. Yo me acuerdo que también estaba uno que decía illuminated, right? Luminous. O luminous. Illuminated. Ajá. Yes. Estos. Okay. Estos prácticamente son otros adjetivos que se derivan de bright, ¿verdad? Que son vistosos, con mucho brillo, okay, bright. Then we have calm, okay, calm, calmados, o que son, tan, que dan tranquilidad. Like, for example, for me, let's say a place, church is calm, okay, the church is calm, okay, la iglesia es algo tranquilo, okay, o que da paz, okay. Then we have colorful, okay. Colorful with a lot of colors, okay? Colorful es un lugar con muchos colores. Then we have creepy, like, creepy is como disgusting, o puede ser como algo raro, okay? Creepy, for example, un lugar que ustedes describe as creepy, un lugar que ustedes digan que es muy creepy. Can you tell me one place? ¿Me podrían decir un lugar? Nothing is creepy here in El Salvador for you, ¿ah? Creepy sería la... Un lugar. En los chorros de la calera. What, mister? But it's beautiful. For you? Okay, chorros. ¿De verdad? Del diablo. ¿Y cuáles son los chorros del diablo? No, los chorros de la calera, de Fayúa. ¿Y cuáles son los chorros del diablo? Ya me muy buena esta. No, la puerta del diablo, quise decir. Ah, ok. Ok, chorros de la calera is creepy. Why is creepy? ¿Por qué es creepy? Si yo lo miro bien bonito, pero ok. Por el derrumbe. Ah. Que ya no se puede entrar. Oh, really? Ya no se puede entrar, sí. Oh, privatizaron. Sí. Oh, antes really? Se podía entrar. No sabía yo eso, pero ¿esa es ahorita o siempre ha estado? No. Ya tiene como unos 6, 7 años. Que lo privatizaron. Oh, eso no lo sabía. My goodness. I didn't know about that. Bad news. Pero ok. Thank you for telling me I didn't know about that. No sabía acerca de eso, pero ok. Gracias por la information. I learned something today. Then we have, oh, so it's creepy now. Creepy, pero recuerden que creepy es algo como que es raro, es al mismo tiempo da algo de miedo. Por ejemplo, para mí, something creepy, a place that is creepy, it would be like the cemetery. Cemetery in the night. The cemetery in the night, creepy for me. I don't go. Yo no hago eso, like, the necroturismo that they do here. I don't do it. No, never. Okay, because that is creepy for me. Festival de Cisco de noviembre. Oh, yes. Oh, my goodness. Ya lo he visto. Oh, my goodness. No, it's creepy. That is creepy. Pero algunas personas yo sé que les, it's like amazing. Y está bien. Recuerden que todos, por eso están esos adjetivos, porque todos vamos a tener diferentes opiniones, ¿verdad? So, yes. Then we have the next one, crowd. Crowd, it's a place that it's like with a lot of people. Crowd es un lugar donde hay un montón de personas. Y deserted es un lugar que es desierto. No hay personas, ok. Y aquí tenemos otros, pero ustedes me van a ayudar a leer porque están fáciles de leer, ok. Can you help me to read, please, Leonardo? ¿Me ayudas a leerlos todos esos adjetivos? Adjectives, please, Leonardo. Ok. Thank you. Different. Hmm? Dry. Mm-hmm. A canto. Mm-hmm. Well. Yes. Hot. Yes. Terrible. Mm-hmm. Interesting. Mm-hmm. Magnificent. Modern. Excellent. So we have by a different, diferente, ¿verdad? Dry, un lugar seco, o sea, like, it's like clean and everything. Enchanted. Por ejemplo, for me, for example, Volcatenanco. Go. Is enchanted, okay? Encantador.
¿Por qué? Porque pues ahí a mí me encanta eso de que hacen diferentes like festivals and things. I like that. So it's good, right? Then we have fresh, fresco, ¿verdad? And hot, like San Miguel is hot. Incredible, increíble, interesting, interesante. Magnificent es magnífico. Modern, moderno. Fe, ok, vamos a las siguientes, ok, los últimos adjetivos para describir un lugar. Can you help me to read those places, please? Karen, los últimos, please. Ok. Thank you. Sería... Fairy tale like. Fairy tale. Tale like. Fairy tale like. Uh-huh. Mystical. Ascents. For ascents, ancient, ancient, okay, mm-hmm. Majestic, mm-hmm. Impressive, mm-hmm. ¿Cómo sería, Miss, ahí? Sí, está bien, impressive. Impressive, okay, okay, uh-huh. Okay, okay, tengo duda. No, no worries. Uh-huh. Espacios, uh-huh. Espacio, yeah. Dazzling, uh-huh. Evocative. Evocative. Excellent. Thank you, mister. So, very good. So, we have fairy tale like es como salido de un cuento. Así se dice, fairy tale like. Salido de un cuento. De ahí tenemos mystical, místico, ancient, antiguo, majestic, majestuoso. Like, for example, Estadio Juan, no, Stadium. ¿Cómo que se llama? Juan, no, 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 no. Flor Blanca. Is majestic or Cuscatlán is the other one? That's the name? Michael González. Michael González, really? Okay. Magic González. Oh, in English also, okay. El Mágico González Stadium is majestic, okay. Or impressive, como impresionante, spacious, espacioso, dazzling. Es como, like, no hay palabras para describir, sería dazzling y evocative, que te provoca algo. O sea, que tú lo ves y tú dices, like, wow, that's awesome, okay? So, I hope you find one of these words to describe your workplace. Ojalá que esas palabras les funcionen para describir su lugar de trabajo. Pero right now, we are going to go and do the encuesta, ¿ok? Ahorita vamos a quedarnos ahí y vamos a hacer la encuesta. Give me one second, un segundo. Ok, before we start, antes de comenzar, en el WhatsApp les mandaron la información que van a utilizar. Es importante recalcar que deben de copiar exactamente como aparezca en el mensaje que le mandaron en WhatsApp o en el correo. Porque si ustedes ponen mal un número, una letra, ¿ok? Se puede malinterpretar que no estaba en el curso o que no escuchó las instrucciones de mi persona. Entonces, sí les voy a pedir que de ahí o lo hagan, o sea, lo copien en un texto y después lo vayan sacando o en una nota y así. Le voy a explicar primero y después lo van a ir haciendo ustedes, ¿ok? Así que por favor presten atención, aquí lo tengo en la presentación. Vaya, esta es la encuesta de satisfacción por parte de INSAFOR. Como les dije, incluye inglés corporativo y mi persona. Bueno, el nombre de la empresa, pues it's INSAFOR, así le va a aparecer al principio. Después, orden de inicio, es todo este número. Así lo tienen que copiar sin los asteriscos. Es que no sé si se los puedo mandar yo uno por uno. Es que les mandaron un texto. My goodness. Vamos a ver si se los puedo mandar uno por uno para que ustedes lo vayan copiando. Después dice ahí el nombre del proveedor. Entonces van a seleccionar. Ahí les van a salir un montón. Chequen que sea inglés corporativo. Regal International es ADCV. En inglés. Nombre del curso. Tienen que ponerlo así. Miren. Inglés principiante módulo 1 sin las comillas, ¿ok? De ahí les va a aparecer una sección que dice inicio del curso. Ustedes van a poner ahí 9 de agosto. Bueno, les va a aparecer un calendario. Si están en la computadora, les aparece un calendario. Ustedes solo seleccionan agosto y ponen el 9, 2023 y finalización
Igual les aparece otra sección donde aparece un calendario. Ustedes van seleccionando 5 de septiembre de 2023. El link de la encuesta está ahí en el chat box. Ahorita se lo voy a mandar para que... Está en el chat box de Zoom. Aquí es donde vamos a empezar. Vale. Ahora bien, ¿qué les va a aparecer primero? Esto básicamente les aparece... Van a ingresar, miren, ahí es donde va el orden de inicio, que es el número que ahorita les voy a mandar. Ay, no. Después dice ahí nombre completo. Escriben su nombre completo según lo enviaron a inglés corporativo, ¿ok? Después les va a aparecer correo electrónico. Correo electrónico, utilicen el cual ustedes proporcionaron también a inglés corporativo. Espérenme, les voy a poner el video. I didn't put you the video. I forgot about the video. Hay un video. Puedes subirlo a la orden de... Ah, ya lo quitó. Ajá. Les voy a mandar la orden. Estaba copiando la orden de inicio. Ahorita se lo voy a mandar, mister. No se preocupe. Bueno. Solo lo voy a poner el video porque este también me lo va a calificar y se me olvida a mí siempre poner. Por favor, presten atención al video. Y después lo hacemos todos juntos. No se preocupen, ¿ok? Les voy a mandar partecita por partecita para que lo vayan copiando. Please pay attention here. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido.
En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok, vaya, ahora ya vieron, ahorita le voy a mandar la orden de inicio, ok, eso es lo primerito que pide ahí. Vaya, después viene, como les dije, en el correo ustedes tienen toda la información, vea, que deben de ir poniendo, vea, entonces después de la orden de inicio ponen el nombre completo según el correo que se les envió, el correo también que les aparece ahí, si les enviaron el correo, vea, cada uno de ustedes, ¿me confirman? Yo lo estoy buscando y no lo encuentro. ¿Qué día lo enviaron? No, yo no lo tengo el correo. Igual. El correo no, solo el WhatsApp. Oh my goodness. Bueno, así háganlo entonces, no hay problema. A mí sí me lo mandaron bien. Bueno, igual se lo voy a mandar yo, voy a enviarles las partes que sé que pues pueden copiar aquí en WhatsApp. Un segundo. Pero qué raro, porque este correo que me enviaron es de alguien de ustedes. Porque no, o sea, era para alumno, no era ni para docente. Pero anyways, me lo enviaron a mí quizás, ¿ah? Se envía el correo institucional porque a mí no me dejó registrar un personal, sino un institucional. Entonces, por ejemplo, en mi caso no tengo acceso a ese correo. Oh, my. Ay, mister, that's bad. Bueno, entonces ponga, ya le voy a dar los correos que tienen, por si no saben cuáles registraron en inglés corporativo, ya les voy a dar, yo los tengo todos. Dígame, Judith. A mí sí me dejó poner el mío. Ah, pues. A mí me cae a mi propio. Ah, pues entonces no hay problema, Miss. Excelente. A mí sí no me ha caído nada, no sé. Vaya, pero entonces, Mister, vamos llenando la información de acuerdo a lo que usted se recuerde que dio a inglés corporativo, ¿ok? Entonces, después del correo ponen su número de teléfono, sin guiones, ¿verdad? Después sexo, departamento de residencia. Después, municipio de residencia, empresa donde trabaja. Si no saben qué empresa les pusieron o no se acuerda o cómo es el nombre exacto que les han puesto, dígame, yo también tengo esa información acá en una plataforma. Yo puedo ver eso. El nombre de proveedor, recuerden, inglés corporativo Regal International. Ahí les tienen que aparecer porque les van a aparecer un montón, vea, pero esa, vamos a buscar ese. El nombre de curso, ahí se los acabo de mandar en WhatsApp, que es inglés principiante módulo 1. Después, no, tienen que enviar, ya sé que terminaron, Judith, pero tienen que enviarlo con nombre completo y le puedo decir qué más. Wait a second, wait. Yo no me acuerdo que yo, después de submit, nombre completo y enviar foto a WhatsApp. Envíenla con su nombre completo, por favor, agréguenle solo el nombre completo, Judith y Luis. Después que hagan eso, ya vienen ya las preguntas del curso, ¿ok? Es importante que pongan su nombre completo, por favor, chicos. Porque, bueno, una de las encargadas está chequeando que ustedes estén enviando, bueno, mañana va a chequear en la mañana, que ustedes hayan enviado la encuesta completa. Ok, so, o sea, que la hayan enviado con su nombre. Thank you, Judith, excellent. Vamos a borrar la de arriba, Judith, para que solo quede una. Then we have
Solo Luis, can you send it with your full name? Recuerden, envíen cuando terminen, le den submit. Ah, mencioné otros cursos de interés. Vaya, por ejemplo, ahí, si ustedes quieren aprender algo más, no sé, contabilidad, ok, algo que les guste, que quisieran aprender, que puedan darle una idea a INSAFOR de qué puede impartir, cursos de qué. Entonces, pueden ahí escribirlo y algún comentario acerca del curso, vea. Y thank you, Fátima. Thank you, Luis Guerrero. Bye. Y después solo envían la foto con su nombre completo. Su WhatsApp. Ok, la fecha de inicio es el... Wait a second, me... El 9 de agosto y finaliza 5 de septiembre. 9 de agosto, inicio y finaliza 5 de septiembre. ¿Me hice una pregunta? Yes. La empresa donde yo trabajo, ¿cuál puse? Ah, ok, ya le digo, Leonardo, un segundo. No hay problema, que vemos. Me parece Hugo Alexander Sánchez Pineda. Eso aparece como empresa. ¿Y en la que yo trabajo, Miss? Elvin, te aparece Valladares José Daniel. Eso van a poner. Ok. Uh-huh. En la mía, Miss. Igual. Kevin, espérame, Kevin. Valladares José Daniel también. Ah, ok, gracias. Bueno, ¿quién más me dijo que quería saber? Miss. Sí, dígame. La mía es, yo la puse abreviada, pero no sé si hay algún problema. Ah, porque es compañía de seguridad, algo así. Así está, pero ya la envió, mi. Si ya la envió, no hay problema, sí, déjela. Ajá, yo puse cosas en nada más. Ajá, sí, ahí aparece Compañía Salvadoreña de Seguridad, SADCB, COSAS en paréntesis, está. No hay problema, mija, así déjelo. Ok. Al inicio, vamos a, ojalá. Yes, Bit. ¿El nombre del curso, mi, sería Inglés Corporativo? No, 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 el nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 1. Ah, ok. La empresa que impartió sería Inglés Corporativo. Okay. Ahí les van a dar opciones, ajá. Acá está el curso, mire. Ahí se los envié en... Perdón, mis, me dijo el nombre de la empresa, era José Valladares. Valladares, o... José Daniel. Ajá. Ah, okay. Dígame, Jason, y después Carolina. En el caso del mío le agregan el de El Salvador, mis. Ya le... Sí, se le pusieron Banco Cuscatlán de El Salvador S.A. Sí, póngaselo. Por favor. Please, please. Yes, Carolina, dígame, Carolina. En donde dice el nombre del proveedor es Inglés Corporativo Regal. Ajá, ese. Okay. Ese seleccionen. El nombre del curso es el... Inglés Principiante Módulo 1. Ok, gracias. Bueno. Yes. Ajá. Aparece la empresa donde yo trabajo. Ya le digo, Nelson. Aparece, se lo voy a enviar, me dice, porque está abreviado. Se lo voy a mandar acá en el de Zoom. Es algo largo. A SOC, le han puesto de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul de San Miguel. Vamos a ver. La opción 15, 16 son obligatorios, llenarlo, mis. 15, 16, sí, que son las preguntas de qué comentarios y también en qué curso te gustaría recibir, parece que son. Sí, sí, mis. Bueno, no, póngale un punto entonces. Ajá. Thank you, Kerin. Thank you, Elvin. Thank you, María Jamilet. Y
Thank you. Miss, yo quiero saber mi correo. ¿Con qué correo me pusieron? Ya por le digo, Miss. Permítame. List 24-25-13. Ok, thank you. Ok, no problem. This is... If you have any questions, let me know. Thank you, Elmer Leonardo. Nombre completo, Mr. Elmer. Una pregunta, Miss. Dígame, Kevin. Digamos que si donde dice mencione que otros cursos de son de interés y no tenemos otro interés. Póngale un punto. Un punto. Mm-hmm. Okay. Igual en los comentarios, si no tengo ningún comentario. Póngale un punto, ajá. No hay problema. Okay. Ajá. Sí, esa. Es que como les digo, esos son como, INSAFOR quiere saber si ustedes tienen interés en tomar otro tipo de curso, porque hay muchísimos que ellos ofrecen, vea, de mecánica, que de cocina, ajá, programación, contabilidad, de ventas, inglés corporativo tiene de ventas también, de contabilidad. De marketing también tiene inglés corporativo, también con mercadeo. Mercadeo, hay un montón de cosas que tiene INSAFOR. Entonces, por eso, vea que ahí le piden para ver qué otra cosa se puede ir agregando, vea. Entonces, sí. El curso inició el 9 de agosto. Thank you. Finaliza este día. Exactly. Today you finish module number one. Are you ready for graduation? For graduation for module one? Ahí arrastrado, pero no, don't say that. ¿Y en idioma solo es inglés o ellos tienen también francés? Fíjese, mister, puede proponerlo ahí, lo propuso. Sí. Ah, vaya, excelente. Ya varias personas me han dicho, sí, propónganlo porque sí estaban también propónganlo porque estaban tratando de implementarlo, pero es que lo que pasa es que ustedes, como pueden ver, los grupos deben de ser de 25 a 30 personas y a veces no cumplen con las 25 personas y si el grupo no llega a 25 personas, no lo aprueban. Entonces, a veces solo hay como 10, 15 y no los aprueban. Tienen que ser 25 para que sea sostenible. Okay. Ajá. Pero, y a veces hay personas que, vea, no quieren. Porque, por ejemplo, yo estaría interesada, vea, en francés también. Pero hay muchas que dicen, ay, no, sería, ni pagando a veces. Ajá. Por lo que está habiendo bastante inversión, sería mejor el mandarín. Ahí, mister, es de todo. Es que usted puede proponer ahí, como te digo, ahí es, vaya, por ejemplo, a veces también aparecen esos cursos que siempre son de INSAFOR, que solo son de una hora y que los hacen, son eventuales. O sea, dicen, no sé si alguna compañía de ustedes ha llegado que a veces les dicen, vamos a llegarles a dar un curso, o la compañía busca INSAFOR para que les dé un curso de... Por ejemplo, a mí ya me dieron uno de ventas, que como yo tengo que tratar a los clientes cuando venda algo, aunque yo no vendo nada, ¿verdad? Pero debo de saber cómo tratar a todos, pues, ¿me entiendes? Entonces, a nosotros nos dieron un curso de 20 horas, yo bien me recuerdo. Entonces, así hay de otras ramas, ¿verdad? Entonces, esos son así eventuales por parte de INSAFOR siempre y dan diplomas. Este diploma me imagino que les va a caer la otra semana, por cuestiones de que terminamos ahora y algunos no habían finalizado la plataforma. Y cuando ya finalizamos la plataforma, revisan la plataforma, las notas, la encuesta, son varias cosas. ¿Qué es, Carolina? Una pregunta, ¿habrán podido arreglar lo de mi apellido? No, Miss, eso le iba a decir que aparece con Carlos. Sí, y yo ya les mandé varios reportes, ya lo vi y les dije... No se imagina cuántos reportes hice que le arreglaran ahí, mis. Ojalá que no le vaya a salir el diploma así, diga. Pero, sí. Liz, ¿podrías enviar tu nombre completo?
Ahorita voy a escribir porque sí, les mandé un reporte de varias cosas y ahí iba lo suyo a mí. Y no lo cambiaron. Vamos a hacerlo ahorita. Perdón, ¿dónde no está completo si lo puse? El nombre completo, Miss, la foto que envió de WhatsApp. Abajo, escriba un mensajito y escriba todo su nombre completo. Bueno. Quiero ver. So, vamos a ver cuánto vamos. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Me faltan dos personitas. Espero todos continúen, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo, porque lo que sucede es esto. Miren, ustedes, por ejemplo, ya les puedo decir cuántos empezaron en el curso. Eran 21. Fue aprobado porque el mismo día que ustedes empezaron, empezaron 10 nuevos cursos, aparte de ustedes, niveles 1. Entonces, pero digamos que los otros eran de otras compañías, eran conjuntas. Entonces, el de ustedes fue aprobado porque eran 21, ¿verdad? Por eso, por ellos. Entonces, pero a veces cuando no se llegan a los 25, no. Ellos dicen, no, no, muy poquitas personas, queremos que sean 25. A veces hasta les llaman a las personas de los lugares, ¿verdad? De las diferentes implementadoras y no, no quieren pensar. Nothing. En IT. Ajá, dígame. He dicho que se inscriban, porque lo que pasa es que a veces también creo que depende de la institución. Por ejemplo, yo no sabía, entonces yo le he estado diciendo a mis compañeros que se unan sí. los cursos, ¿verdad? Entonces, pero es por eso, a veces es por tema de que las mismas empresas no le informan a uno como empleado. Entonces, yo sí. pregunté y así fue como ya apliqué, ¿verdad? Sí, y a veces en Facebook, es que miren, no solo está en inglés corporativo, hay un montón de implementadores que yo no sé si les han salido ahí en Facebook, porque a mí en Facebook me salen a cada rato, entonces, ajá. Un correo, Miss, ahí me caen las invitaciones. Dígame, es cierto, dígame, Paola. Es que tengo un amigo que está como en un call center, pero dice que a él le dieron a escoger, digamos, la academia. Entonces, no sé en qué se basa el poder escoger, porque a mí no me dieron a escoger, digamos. Pero, Semi, ¿usted le inscribieron o usted agregó, ella no, informa? Me inscribieron. La empresa en recursos humanos, ella hizo todo el proceso. Sí, es que vaya, a veces las implementadoras, como les digo, andan buscando, entonces llegan a esta, digamos que lleguen a un banco, vaya, como por ejemplo con Mr. Jason, llegan al banco y le dicen, vaya, si ustedes nos reúnen, o a escuela llegan, miren, a veces, nos reúnen 25 personas que quieran aprender inglés, y les vamos a abrir solo a ustedes de este grupo. Entonces, pero a veces dicen, por ejemplo, imagínense, llegaron a una escuela donde yo trabajo y solo 10 salieron. Y me dijeron, es que no, el tiempo, muy noche, que no sé, y un montón de excusas que ponen. Entonces, entonces, ¿qué sucede? Los que quieren, los anotan y dicen, ah, miren, o los que tienen planeado, vea, que le ven, no sé, le ven ahí el nivel y dicen, ah, esa persona sí le va a poner empeño a aprender un nuevo idioma. Entonces los anotan y los ponen de parte de la empresa, porque así yo he tenido un montón de alumnos, ¿verdad? Que me dicen, no, mija, es que me metieron, pero ya voy a seguirme. Entonces, pero hay otros que llenan los formularios en Facebook, como les digo, porque no solo está inglés corporativo. Ahí vieron, vean todas las compañías, todas las implementadoras que hay por parte de INSAFOR que están acreditadas. Entonces así es la cosa. I don't know, Miss, so, pero usted me va a continuar, ¿verdad, Miss Paola? Yes, ma'am. Okay, great. That's good. Quiero ver qué me falta de las encuestas. So I think everybody finished. Nelson, ¿la enviaste? Sí, no. Ya la envié. Okay, so está con mi nombre completo. Vaya, voy. Solo voy a contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero me falta alguien. Kevin, Kevin, tú me faltas entonces. No, el. Ah, ya la mandas. Yamilet, tú. Ah, sí, también. ¿Qué me falta? Pero me falta alguien, solo tengo 14. ¿Fátima? Kenia, I think. No, pero es que es... Ah, sí, will be Kenia. That's sad. Sí, que no sé. Bueno, anyway, sí, ella sería la otra. Bueno, así que... Termina el curso acá. ¿Se retoma qué fecha? El lunes, se supone. ¿No le han enviado invitación, Misa? Es que fíjense que a mí, bueno, no sé, voy a hablar ahí con la organizadora porque a mí me han metido a otro grupo que ya está en curso. Como acuérdate que nosotros empezamos una semana tarde, sí, que es la semana que dan de descanso. Entonces a mí hasta me enviaron información y toda la cosa para estar repasando. Entonces, por eso es que le preguntaba, no sé quién es el que decide eso, pero a mí... De hecho, sí, es este, el gestión que tenemos ahí en el grupo, es quien decide a dónde los manda, pero no sé por qué lo metieron en uno, que, pero es ni módulo 1, mister, o módulo 2 el que le metieron en el grupo. No me he fijado bien. Entonces, yo de todas maneras, sí, mañana voy a gestionar, dar la continuidad, porque yo ya llevaría un par de días de retraso en aquella, entonces, y no quiero hacer eso. Pero sí, ya lo voy a gestionar, porque sí, yo sí sigo. Quiero seguir, vaya, obviamente. Vaya, sí, entonces, excelente. La otra mención, por si le hacen ahí el comentario, pues soy yo el que estoy insistiendo. No, no, no se preocupe, mister. Este, sí, dígales por qué. Si no, mister, si ya lo metieron en otro grupo, pero quisiera saber si es módulo 2 el que lo han ingresado, porque en el otro grupo que lo van a meter debe de decir una P y un 2. Ajá. Creo que sí. Pero igual, mañana haré la investigación, no, sí, quería tocar nada del tema hasta finalizar este. Sí, me dice, pero hágalo mañana, porque si no, no lo van a dejar que empiece el lunes. Okay. Hágalo mañana, más tarde. Sí, dígame, Elvin, ¿usted iba a decir algo? Sí, a mí todavía no me han mandado la invitación. ¿Y a quién sí le han mandado la invitación? Levanta la mano. A mí tampoco. Pero no sé dónde le enviarían, si en correo, en WhatsApp, en correo. En correo todo les van a enviar. Porque y... a mí no me ha caído nada. De eso nunca me ha caído nada, ningún de correo, nada. Pero ya llenó el formulario también. Sí, ¿cómo? Ya, de parte de la empresa, sí, ya lo llenaron. Porque me llamaron, me preguntaron si... Bueno, yo no sé, la verdad. En el curso yo le dije de que sí. Y le dije a la que está encargada... empresa, y ella me dijo, vaya, está bien, yo lo voy a hacer, y quiero ver, la semana pasada me dijo que ya se lo había llenado. Sí, pero... a mí me llegó un correo, Miss, ya lo voy a mostrar, porque sí, tal vez busquen en los correos, y ahí está. Bueno, yo ya estuve buscando hasta en spam, y no, no, y el problema es que yo lo ando gestionando con mi teléfono. Ajá. Y mi teléfono es Huawei y ya no posee lo que es nada de Android. Ay, chico. Ay, le cuesta con los correos, mister. Pero no, yo lo ando sincronizado. Ajá, con el que hice nuevo de Huawei. Ajá. Y sí, me cae el de la factura del internet, del teléfono. Ajá, todo. Me caen, ajá. Básicamente les tiene que caer algo así. Miren, les voy a mostrar el de ustedes, porque pues ustedes ya saben su correo. Pero básicamente una invitación similar a esto les tiene que caer. Ya les voy a mostrar. Porque ahí les aparece, esto no es de ustedes, miren, así me cayó la invitación a mí. Así les aparece a ustedes, dice curso. A mí me aparecen otras cositas aquí arriba, pero a ustedes les aparece curso, horario de conferencia, fecha de ejecución. Obviamente nosotros acá tuvimos un problema porque recuerden, por INSAFOR, básicamente fue porque ellos no notaban el aval de empezar. Se llama Marisol Echeverría. Sí, ella es la que les va a mandar mensajes en WhatsApp, en correo. Ella fue la que envió hoy el... Ajá. O también puede ser Flor. Creo que ya lo encontré yo, el de Marisol Echeverría, creo que dice, sí, principiante de módulo 2, me parece. Ajá, exactamente. Pero ahí no sé si haría algo ahí para llenar algo, no sé. No, mister, como ahí ya estás inscrito, si te aparece eso de módulo 2,
¿Te aparece esta información? Así, mira, te voy a mostrar. Algo así te tiene que aparecer. Algo así, o sea, te tiene que aparecer información así. Que dice curso in inglés principiante, módulo 2. Y de ahí el pero horario. Para intermedio, módulo 6. El suyo, mister. ¡Wow, mister! Mister, pues entonces ahí es cuestión si usted quiere ingresar a ese, pero si no, puede escribirles y decirles que intermedio 6. Sí, no, no me aparece así como él me lo envió. Eso mándeme, no parece... mándeme privada a mí esa foto, mister, ¿de qué le parece? Por favor. Ok. Ajá, así como le aparece a mi... Ah, no, pero esta es la inscripción para Miss Paola. Es que eso nos han compartido, a la bueno, al menos a mí es la información de inscripción. Sí, pero después de eso, deben de recibir uno. Ahí dice, ve este formulario de inscripción con nuevo formato. Fecha límite de inscripción fue el 31 y los documentos que debían de presentar. ¿Y qué pasó? No problem, Miss Carolina, me mandó una foto mía. La voy a borrar. Ok, sí, pero después de que llenaron eso, iban a, ¿cómo se llama? Les tiene que caer un correo. Entonces quiere decir que todavía no ha sido avalado. Están esperando que les den permiso de INSAFOR para ustedes, quizás. Sí, ya llenaron la inscripción. Okay. Esperemos, sí. Como les dije, esperemos al viernes. Sí, mister, es el mismo que acaba de decir, que acaba de enviar mi Paola, Kevin. El mismito. Entonces esperemos al viernes. Si el viernes no les cae la invitación, chicos, empiecen a mandar mensajes en el grupo de WhatsApp. Porque si no, van a esperar a saber hasta cuándo. Sí, sí, háganlo porque ya tendrían que estar. Pero, Miss, ¿y eso sería por el horario que nosotros hemos escogido? Uh-huh. ¿O será que ellos nos van a informar en caso, por ejemplo, ya no se abra nuevamente en el horario que nosotros hemos podido optar tal vez por otro? No hay otros horarios, ahorita solo hay de 8 a 10 y presenciales. Eso es lo único porque que yo sé. Yo creo que le escribí a esta señora, ajá, porque me quería cambiar de horario, a Marisol. Uh-huh. Me quería cambiar de horario y creo que me mandó una... Sí, no, una, no, no, solo examen, en Salvador. No sé qué fue, me mandó. Entonces quizás por eso usted quedó en intermedio, mister. Por eso fue que lo pusieron ahí. Pero ellos, tiene otro horario. Quizás tienen otro horario con intermedio, porque lo que yo sé es que básicos siempre es de 8 a 10 y presenciales, como le digo. Presenciales. Sí, sé que... ¿Presenciales? ¿Qué días son? ¿Todos los días? Todos los días hay, y hasta sábado también. Tenía que ir a la sede, vea. La sede queda de inglés, ya le voy a decir dónde queda, de inglés corporativo, porque ahí no me la no sé. Queda por la universidad, creo yo. I don't know, I'm not sure. No estoy segura, yo con no... Con el me parece tráfico que últimamente no conviene. No, lo recomiendo ni yo tampoco. Bicicleta. Y quedan en 93 Avenida Norte, 630 San Salvador, El Salvador. Sí, 23 Avenida Norte, no. Sí, no, es 93. 93 Avenue Norte. Sí, en unas presenciales yo en el puerto. Por mirador de escalón. Como tipo 11 vendría llegando. Sí, casa, por ahí no. Se mira. Por ahí se mira, acá hay el mirador, dice, por ahí queda. Dígame, Elvin. No, le digo, presenciales no, porque tipo 11 de la noche vendría llegando. Yo no, 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 pero es que presencial, es que no, presencial no hay a las de 8 a 10 de la noche, solo hay de día. Yo creo que el más tarde salen a las 8, si no me equivoco. Ajá, el más tarde es a las 8. De ahí solo hay de, creo que de 3 a 5, de 6 a 8, ese es el último, porque ya nadie queda ahí. Sí, les digo porque nosotros a veces nos dicen, ¿verdad? Nosotros vamos a estar aquí hasta las 6, ¿verdad? No escriban, ¿verdad? O tal vez hasta las 8 y así.
Entonces, sí, el más tarde es a las 8. Más de allá no hay, mister. De 8 a 10 solo es virtual. Solo virtual. Ok, solo para aclararles eso, no vayan a decir, miren, no, la misma dijo que había presencial de 8 a 10 de la noche. No, no, no. Así que sí, espero continúen y les haya gustado, vea, aquí con la implementadora de inglés corporativo, ok, because there are many more, as I told you before, hay muchísimas más, pero siempre tenemos así la dinámica. Al otro módulo ya no sería usted, Miss. No, it's another person, es otra persona y van a tener otros compañeros también, ok, les van a agregar personas, como les dije, no pueden estar solo los 15, entonces tiene que haber 25, entonces sí les van a agregar personitas por ahí, ¿ok? No, yes. No se puede. Adelante de los módulos. Sí, tal vez más adelante, tal vez módulo 3 o 4, sí, ahí lo voy a ver. ¿Qué módulo son? Ah. Le vamos a estar pidiendo. Vaya, le dice a la gestión, sí, porque ahorita sí, ya me asignaron otro grupo, entonces yo ya no iba a seguir con ustedes, porque me lo asignaron hasta antes de que ustedes terminaran, so sorry for that, lo siento, padre. No, it's not that, me asignaron ahí otro grupito, entonces I have to. Me dijeron que como estábamos ahí todavía en veremos, me dijeron vamos a ahorita hacer, a me aplicaron, pues me dieron un grupo, ¿verdad? Entonces yo le dije, okay, le dije yo. Entonces, ustedes tienen vacations, but I don't have vacations. Okay, but no, don't worry. Every teacher in Safford, todos en Safford, miren, cuando nos hacen la entrevista, tenemos que ser dinámicos. Si hay ciertas cosas que nos observan en las clases, no crean, siempre nos observan en las clases. Entonces, y siempre, pues, comentarios los aceptamos porque siempre es para mejora. Y cualquier duda que tenga, yo siempre les he dicho cuando tuve un momento con cada uno de ustedes que pueden ahí, yo les voy a estar apoyando igual, aunque esté con otro grupo. No se preocupen, ¿ok? Así que sí, pero ahí me estoy apoyándoles. No worries for that. No worries, yes. No worries for that. Vamos a continuar con los IGT. Vamos a terminar porque ya casi it's time, ¿ok? Today, we are going to have like a full time. Vamos a hacerlo todo hasta las 10 y 10, ¿ok? Everybody, ¿ok? So, please, ¿ok? Or maybe 10:05 with 5 minutes. O tal vez hasta las 10 con 5 minutos, por lo menos, ¿ok? So we can have the whole minutes para que tengamos todos los minutos. A todos nos salgan los 120, ¿ok? So, who remembers how do you say, ¿quién se acuerda cómo se dice que le provoca algo en English? How do you say this adjective? Evocative. Yeah, very good. Evocative, ¿ok? What about, how do you say increíble in English? Amazing. Yay! How do you say encantador o mágico? Bueno, no, encantador más que todo. Yes, very good. How do you say caliente? Like San Miguel. Yes. How do you say interesante in English? Interesting. Perfect. How do you say espacioso? Espacios. Yes, very good. How do you say como salida de un cuento? Dazzling. Colorful. No, ese es colorido. Fairy tale like. Fairy tale like. Fairy tale like. Mm-hmm. Fairy tale light. How do you say? Que da paz. How do you say that? Calm. Calm. Colorido? Calm. Colorful. Colorful. Mm-hmm. Colorful. How do you say? Ah, pero ahí en las palabritas yo vi que les aparecían otras. Por ejemplo, estaba enorme. Do you remember how to say enorme? Big. No. Hay otra forma. No. Para decir que un lugar es enorme, vas a utilizar huge. Huge. Ok. Sí.
También puedes decir big, pero big, chicos, lo vamos a utilizar para objetos. Por ejemplo, podemos decir, vamos a ver, the Statue of Liberty is big, ¿okay? La Estatua de la Libertad is big, es un objeto. Pero si queremos decir, ¿ah? Enormous Enormous mouse. también, que ese sería como un sinónimo de huge, ¿okay? Ahora, un lugar estrecho. Do you know how to say estrecho? Ahí también estaban las palabritas que estaban viendo en la plataforma. Do you remember? Narrow, Yes. navel, Narrow. Exactly. narrow, Narrow okay. es estrecho. Very good. Then we have. ¿Qué otra palabrita teníamos ahí en el vocabulario? Do you remember? Nelly o algo así. Ah, smelly. Exactly. ¿Qué es que huele? Like. Hay dos formas, miren, el smelling puede ser positivo y puede ser negativo, porque hay smelly bad, está como el smelly que es bad, y está el smelly Sure. delicious, right, con food, ¿verdad? Dígame, Elvin. Sure. ¿Qué significa Sure. smelling? Smelly es como que algo huele, Huele es muy oloroso. bien. Muy oloroso, pero puede ser bien o puede ser mal, Y porque lo recuerda. opuesto. No, smell, es que vaya, smelly es oloroso, ¿ok? Smelly, oloroso, ajá. Ajá. Dependiendo Y del olor, mis. Depende del olor, cabal, Y porque, shoot. ¿ah? Shoot. What is that? ¿Cómo se deletrea? Can you spell it? Success. ¿Ah, sí? Yes. Mister, esa es una mala palabra. ¿Apesta? No. No. No, mister. Sorry. Y yo escribiéndola. Vaya, espero. Antes de ir con esa palabra que usted acaba de decir, Elvin, vamos con smelly. Sí. Smelly, hay dos Vale. formas de decirlo. Depende, vea. Está la good smelly, que serían los aromas, vea, buenos, ricos. Pero están los bad smelly, que por ejemplo, no sé, vea, que dicen. Like feet smelly, vea, de pies, que huele a pies. O puede decir. Smelly like cheese, que huele a queso, like whatever, ¿ok? Entonces, smelly puede ser bueno o puede ser malo, depende del olor. Ahora, la palabra que dijo el mister, sucks, ¿ok? Así se dice, sucks. Es una mala palabra. Don't say it, ¿ok? Oh. No lo voy a decir. A mí me parece como apesta. Sí, pero es como que. En el mal sentido, mister, este sucks es apest, es como dice, ay, me pasó tal cosa, it sucks. Es como te pasó algo y dice, ay, esto Pero digamos, se me puede fue. decir cuando pasa el camión de la basura que quede ese mal olor, No, que vas a decir apesta, smelly ¿no? cuando, no, Smell. dices smelly, sí. Porque el Smell. sucks, mister, si quitas la S, también significa. una acción que puedes, how do you say, I don't know how to explain it, but don't use it, just simple don't use it, no lo utilicen porque no es lo correcto para describir algo. Miss, Okay. Miss, entiendo que Smelly se puede utilizar en ambas partes, porque en la realidad es muy oloroso, puede ser algo que sea agradable o desagradable, Ajá, así es, mister. ¿verdad? Yes. Okay. Yes, por Ejemplo, sería Smelly muy oloroso, por ejemplo, decir que las flores son muy olorosas o tienen ajá. un buen olor. Mary Flower. Ajá, smelly flowers. Ajá, smelly flower, es correcto. Que en su debido caso, si fuese de basura, por ejemplo. Smelly Ah, ok, a trash. eso iba. Smelly trash, ajá. Sí, claro que sí, puedes utilizarlo de las dos formas, de malo y bueno. Thank No problem. Any other adjective that I was in the practice? ¿Otro adjetivo que estaba ahí en las prácticas? Messi. Messy, thank you. Messy, desordenado, ¿ok? Y ordenado se dice tidy, ¿ok? Tidy. So there we have it. So, let's see. How do you say moderno in English, everybody? Modern. Very good, modern. How do you say impresionante? Impresionante.
Impressive. ¿Y estrecho, one more time? Narrow. And how will you say con muchas personas? Grow them. Crowd. Very good, mister. Crowd here. Look, crowd. Okay, now, do you have any questions so far with this vocabulary? I don't know if you have any questions. ¿Preguntas? Elip. ¿Qué significa, miss? What? Can you tell it? Can you say it again? Elip, o ¿cómo se pronuncia? Elip. ¿Deletrémelo? A-L-I-B-E, la primera que tenemos ahí en los adjetivos. Alive. Ah, alive. Ajá. Con mucha vida. Con mucha vivo. Vida. Ajá, o vivo. Okay. Any other questions? Es dazzling. Dazzling. Dazzling es algo como... Es que es, yo estaba diciendo, estaba pensándolo como algo que te deja sin aliento, pero I don't know. Como sin palabras. Yo la puse deslumbrante. Ajá, thank you, okay. Esa sería la palabra. Deslumbrante. Algo que... Vamos a ver unas imágenes y me van a describir esas imágenes con estas palabritas, ¿ok? Dazzling. That's dazzling, ¿ok? Y las tienen que usar, ¿verdad? Please use them, ¿ok? Let's go and start with the practice, ¿ok? Here we have the first picture. And the first picture is... How can you describe this picture, everybody? ¿Cómo la describirían esa imagen? This is in South Africa. Tell me. ¿Cómo la describiría? Beautiful. Amazing. Magic. Okay. Magical. Or magical. Impressive. And what about the other ones? How will you describe it? Grow them. Like this, mister? Así, mister? Grow them. Can you spell it? ¿Podrías deletrearla, por favor? C-L. Ajá. O-W-D-E-D. Ah, so crowd. Okay. Crowd. Okay, yo la había escrito por ahí. Ajá. It's a crowd? Bueno, the elephants, yes, right. Y las girls, Fátima, Judy. It's dangerous, me. Ah, for the animal. It's dangerous. It's for teacher. Magnificent. Magnificent. Or magnificent. Pretty también. Pretty. 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 Nelson, yes, tell me. Te veo por ahí, Nelson. Carolina, Paola. Sorry? Fairy tale like. Ah, fairy tale like. Fairy tale like. Fairy tale like. Oh, yeah, definitely, right? Very good. Okay, let's do another one. Vamos con otra. Very good. Desert. Oh, it's a desert, definitely. What about this one? This is has a lot change. Esto sí ha cambiado un montón, ¿verdad? So, impressive. Whippy for the traffic. Yeah, definitely. What else? I'm sorry? This is a colorful. Modern. Colorful. What else?
What else? Just Sí, that. no mal recuerdo, por ahí creo que trabaja una de nuestras compañeras. What? Sí, en el mapa que nos dieron, ahí creo que por ahí. Really? Mister? Really? Una architect? ¿Quién es? No, no sé, pero no, yo trabajo. Bye. ¿Usted trabaja? En la torre. En la torre Cusca. Oh, hear me? Sí. Ay, so me, ¿cómo es la torre? Tell us. Fíjense que nosotros estamos en el nivel 14 y what? Tiene una vista bonita. Oh, nice. Sí. So it's impressive. Beautiful. Beautiful. Oh, that's nice. Anything else? Mother for the building. Yeah, mother for the building, right? Excellent. Thank you. Perfect, perfect. Okay, let's do another one. Vamos a hacer otra. What about this picture? Huh, New York. How we describe New York? Mother. Aunt. I'm sorry, Leonardo. No, no sé cómo se pronuncia. ¿Cuál? Dígame. Enorme. Ah, huge. Huge. Illuminated. Okay, illuminated. Illuminated. Hot. Sometimes no, hot. Caliente. But like right now, right? Because sometimes dazzling, right? Yeah. Colorful. Colorful, very good. No sé por qué no se mira esa cuestión aquí. Okay. Colorful. Anything else? It's amazing. Amazing, definitely. Ah, dazzling, escuché también hace un ratito. Nothing else? Sí, no mal recuerdo de esa torre que está enfrente, solo me recuerdo de la serie Lucifer. La serie de what? Lucifer. It's true. I'm sorry, I was taking a pill. Excellent. Lucifer in Empire State, right? Yes. Empire State. Excellent. Anything else for this? Okay, let's do another one. Mystical? Oh, mystical too, right? What about this one? Japan. Beautiful. Okay. Beautiful. Can you tell it like? Happy. Okay, it's a happy place. Very good. Mother. Yeah. Sorry, no escuché, Mr. Kevin. Cromwell or Cromwell? Crowd. Crowd. Pretty. Pretty, Messi es desordenado, ordenado, ¿verdad? Messi es desordenado y tidy es ordenado. Sí, tidy. ¿Y qué le puede decir friendly? Yes. Sí puedes decir, por ejemplo, se pueden describir lugares diciendo friendly. Por ejemplo, acá, y creo que en San Salvador también es la Gran Vía. La Gran Vía. Yes. Espérenme, le voy a silenciar un ratito porque escucho. Es la Gran Vía es pet friendly. ¿Por qué? Porque pueden llevar a sus animalitos. Creo que la Gran Vía es uno. Pero acá en San Miguel casi todos los lugares ya son pet, menos Metro Centro, pero de ahí todos creo que son pet friendly. Porque pueden llevar like animals, right? So se puede describir ahora también como friendly los lugares. Any other place? Any other adjective, sorry?
Color flow. Espacios, espacios. Espacios, ajá. Sí, Miss, escuché a alguien por ahí que dijo... Yamilet, no. Carolina. Paola, creo que. Paola. No. Feliz, creo. Colorful, dijo. Colorful. Illuminated. Illuminated, definitely right. Perfect. Thank you, everybody. Bright. Bright? Bright, ajá, definitely, porque hay mucho color. Brillante. ¿Verdad? Ajá, bright, exactly. Y también es muy brillante. Okay, let's go with the next one, next picture. Okay, now, we don't have any pictures because here I have like a little bit of reading on how can we describe a place, okay? Aquí tenemos un poquito de lectura en cómo podemos describir un lugar. We have Mr. Paz and we have Mr. Aguilar, pero es Miss Aguilar. And I want you please help me to read, Luis Ernesto, can you help me to read the first one, please? Yes. Thank you. There is a beautiful lobby. Mm-hmm. There are comfortable rooms, Mm-hmm. There's a huge parking lot. There are three high-tech elevators. Exactly. Thank you. Now, can you help me to read the girl, please? Help me. Fátima, please. Miss Aguilar. Ahí dice Mr., pero es Miss. Okay. Judith? There is a okay, narrow... There is a narrow reception ¿cómo se pronuncia? Area? 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 They are to dirty dining rooms. There is an ugly photo coffee center. Mm-hmm. They are small office. Miss Aguilar. Miss Aguilar. Excellent. Thank you, mister. Very good. As you can see here, como pueden ver, y como siempre les había dicho anteriormente, ¿verdad? Para describir un lugar, primero vamos a mencionar, en este caso, el adjetivo, el adjective, y después, ajá, y después el lugar, miren. Por ejemplo, aquí dice, there is a beautiful lobby, comfortable rooms, huge parking lot, high-tech elevators, narrow reception areas, look, narrow, y después tenemos narrow, que era estrecho, y reception area, dirty, dining rooms, okay. Ugly photocopy center, miren. Small office. Y ahí tenemos el adjetivo, como se pueden dar cuenta, y al final tenemos el lugar del cual están describiendo, okay. Now, here I have some questions. Ahora tengo aquí unas preguntas. This is in page 43. How does Mr. Paz describe his workplace? Do you remember some of the adjectives that Mr. Paz uses? ¿Se acuerdan de algunos de los adjetivos que Mr. Paz utiliza para describir ahí? Beautiful. Tell me, ajá. Beautiful lobby. Mm-hmm. What else? Comfortable rooms. Mm-hmm. What else? I'm sorry? How? Huge, uh-huh, huge. Mm-hmm. What else? What? Huge, ahí está huge. Yeah, huge. Ah, beautiful, comfortable and huge. Pero me falta uno, porque me acuerdo que eran cuatro oraciones. High tech. High tech. Cuando vean esa, miren algunas palabras, más que todo en tecnología.
Así como en español, solo se pronuncia la C, tech, high tech, okay? Sí. Very good. So that's how. ¿High tech significa? Alta tecnología. Okay? Okay. Alta tecnología, high tech. Okay, so it's a comfortable place. And then what adjectives Mrs. Aguilar describe her workplace? Narrow. Mm-hmm. What else? Ugly. Dirty. Ugly. Sorry. Ugly, uh-huh. Small. Mm-hmm. Small. Small. Parking? Dirty. 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 Dirty, uh-huh, very good, right? Do you think it is comfortable or uncomfortable? ¿Creen que esto es comfortable or no comfortable? Not comfortable. Exactly. She doesn't like to work here, me. Exactly, right? She doesn't like it because the places are not good, right? So, no, not good for her. Now, se renuncio. I quit. Yeah, you quit. Oh, yes, Miss. In this place, no. I'm not working anymore. Yeah. Exactly, you quit. Definitely, because it's a small area, ugly and dirty, right? No, you don't like to work in dirty places, right? So, me imagino que pues no nos gusta. Bueno, a mí no me gustaría trabajar en lugares sucios, ¿verdad? So, no, right? So, yeah. Now, here I have the question for you. On which of the two places do you want to work? ¿En cuál de los dos lugares le gustaría trabajar? ¿Mr. Paz o Mrs. Aguilar? De los que describen ahí. In his work. ¿Ah? In his workplace. ¿Mr. Paz? Yes. Okay, what about the other ones? ¿En cuál lugar le gustaría trabajar? ¿Mr. Paz o Mrs. Aguilar? Mr. Paz. Mr. Paz, it's better, right? Mr. Paz tiene todo ahí en su job. Tiene a huge parking lot, tiene un lugar donde se puede parquear súper bien, dice huge. High tech, comfortable rooms, right? Oh my goodness, it's super good. And so, tal vez el lugar donde trabaja Mrs. Aguilar sea mejor pagado. That's a good point. Better money, right? Que tiene pocos beneficios, pero mucho mejor pagado. No, Mr. Paz. Ay, oh my goodness. Would you imagine? También las horas extras. Maybe, right? Small offices. Ugly for. Ay, boy, I don't know. It depends. Después de 20 días, no acostumbré. Ay, oh my goodness. No, I don't think so, but okay. Now, I'm sorry? It's a call center. It's true. It's true. The call centers are like that, it's true. I feel you. Okay, now, as you can see with the adjectives that I was describing, con los adjetivos que les estaba mostrando, some of them are positive and some of them are negative, right? Con los adjetivos hay positivos y hay negativos. And here we have the positive ones, okay? And we have the negative ones. Y tenemos los positivos y los negativos. Can you help me to read, please, Jason? Positive adjectives. Yes, ma'am. There is a comfortable rooms. There is a huge parking lot. Mm-hmm. There is a places to rest. Mm-hmm. There is an illuminated trading rooms. Excellent. Thank you. Negative adjectives. Can you help me to read, please, Liz Anchieta? Liz or no? Okay, so can you help me, please? Quiero ver quién tiene. Luis Ernesto, help me with negative. Luis Ernesto, can you help me with the negative? Yes. Okay, thank you. There is a narrow reception area. Mm-hmm.
There are a small office. There is a disgusting kitchen area. There is a smelling living room. Thank you. Okay, so as you can see here, como pueden ver, están describiendo un lugar y para... Pero en ese caso es una recepción apestosa. Which one? There is a smelly living room. Uh-huh. Maybe it is stinky. That's another one. Stinky, right? Yeah. No me gusta en la recepción. This good kitchen. There are small offices, disgusting kitchen area. No, tal vez tengan alguna sección donde tengan como sofás y eso lo toma como living room. Puede ser y está smelly, smell bad, it's stinky. Puede ser que en este lugar tengan, vea, we don't know. Entonces, por eso le pusieron there is a smelly living room, porque yo sé que en algunos lugares tienen, pues, como una salita de espera. Eso sería la libre. Hay una mini, mini área de cafetería. Ajá. Ajá, también. Exactly. Y como pueden ver, para describir el lugar. Que a veces el tema con eso, bueno, a nosotros nos pasó en algún momento, porque en esa pequeñísima área hay un microondas. Ah, because of that, the smelly. Sí. Entonces okay. Depende de lo que la gente caliente, es igual. Yes. Could you imagine that they are heating eggs? Ay, no. Sí. Heating, by the way, calentar, okay? Heating eggs. ¿Se imaginan que calienten en el microondas eggs? Oh, my goodness. The smell in the room, el olor que queda, or maybe what's the other thing? Hay otras cosas que también. Cuando se calienta en el microondas, oh my goodness, the smell. I'm sorry? Los camarones. Oh, shrimps. No, eso sí nunca. Ay, no. No me diga porque no quiero. I don't want to porque como los mariscos si no están frescos, casi siempre tienen un mal olor. And no. Oh, no, oh my goodness. I cannot imagine. Lo que no me gusta es el pescado. Tan rico que son al ajillo. Sí, pero que sean ese fresco, but no old. No que esté como, por ejemplo, de una semana. O no, like three, sí, or no. Like 3 days, o como 3 días, ¿verdad? No, that's not good, así no. So, yeah. So, depends si se hace smelly the room. Se hace, vea. So, no. Now, to do that, para describir lugares así, okay, we can use there is and there are. There are, obviamente, si estamos hablando de plurales, recuerden, y there is, y solo es un lugar. For example, there are, now, after there are or there is, we need to use an adjective. Después de there is y there are, vamos a utilizar un adjetivo. Can you tell me one adjective? There are, can you tell me one adjective that you remember? Narrow. Okay, there are narrow holes, for example. Narrow, remember that is estrecho, and then holes, pasillos, okay? There are narrow holes. And then in this, you will say it's positive or negative. ¿Ustedes qué creen? ¿Es en un comentario positivo o negativo? What do you think? Negative. Exactly, negative. It's a negative, right? Negative description. And what about if I say there is, can you tell me one adjective that you remember? Huge. Huge. There is a huge. Uy, ya me faltó algo. There is a huge. There is a huge building. What do you say? It's positive or negative? Huge building. Positive. Exactly. Positive idea, right? También es algo positivo que están describiendo. Y miren, súper fácil para crear estas oraciones because we only... Porque solamente lo que vamos a hacer es el there are o el there is
Bueno, en este caso, there is a o an, y después el adjetivo y después el lugar, ¿ok? De el lugar, bueno, en este caso de su trabajo, ¿verdad? Porque estamos hablando más que todo eso. Huge, ¿ok? Otro adjetivo, y aquí tengo building, ¿ves? Que es edificio. Oh, my goodness, wait a second. Can you hear me very well? ¿Me escuchan bien? Porque me parece que tengo inestable my internet. No. ¿No me escuchan bien? No. No. Hello? No, se le escucha cortada. Cortado. Okay. Okay. Give me one second. Oh no, I don't have my. Hello? And now? ¿Y ahora? Hello? Hoy sí. Okay. Es que se me va por ratitos. Me avisan porque ahí me aparece un mensajito. Es que dígale al vecino que ponga el internet. El de 100. El de 100 megas. Que ponga el Starlink. Exactly. Oh my goodness. Okay, so I need that one. Porque el mío, I don't know where is my internet right now. No me aparece. Por ningún lado no aparece my internet. So. Now here, oh, this was the adjectives one more time. Eran los adjetivos una vez más. Pero antes de que continuemos con esa práctica, vamos a hacer una vez más de, in the last time, de asistencia, ¿ok? Vamos a hacer la asistencia. One more time. Please say present y activen sus cámaras, please. Carolina y Janet Alvarado de Cardoza. Present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Present. Thank you. Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Judith Yvette León Pérez. Present, Miss. Thank you. Kenia Melissa Escobar Umaña. Kerin Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Present. Thank you. Liz Arely Ancheta de Rosales. Present, Miss. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Canales. Present. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamilet Torres Mejía. Present. Thank you. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. And Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you, everybody. Okay. Bye. Now we have a practice here. Ahora tenemos una práctica por ahí. Okay. What are you going to do? So here we are going to complete with there is or there are. Vamos a complementar con el there is o el there are. Vamos a anotar, miren, para ver cuál vamos a utilizar, qué palabra tenemos acá. Por ejemplo, aquí tenemos solo uno, aquí tenemos varios, ¿ve? Porque dice training rooms. Aquí tenemos cafeterias, aquí tenemos meeting room, tenemos bathrooms y aquí tenemos cubicle. Cubicle es cubículos, ¿ok? So, and what are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el there is y el there are. For example, number one, it says, ¿cómo sería la number one? ¿Qué creen ustedes? There is a small gym. Ajá. Small gym. Excellent. Number two. What do you think, everybody? There are new training rooms. There are new training rooms. Exactly. ¿Por qué utilizamos there are? Porque estamos hablando de varios, ¿verdad? Training rooms. What about clean y cafeterias? There are clean cafeterias, exactly. What about number four? There is a smart meeting room. Uh-huh. There is a smart meeting room. Recuerden que vamos a utilizar an
cuando tengamos una palabra que empiece con vocal, ¿verdad? Pero en este caso te utilizamos A porque aquí empieza con consonante. What about here? Bathrooms, unpleasant bathrooms. There are. Mm-hmm. There are? Unpleasant bathrooms. Unpleasant bathroom. En este caso, unpleasant bathroom es como baños que no están tan bien. Bueno. And number six. There is. Mm-hmm. Tiny cubicle. A tiny cubicle. Exactly. Cubicle. Que es cubículo, ¿verdad? Perfect. Meeting room. I'm sorry? Meeting room, ¿qué es, miss? Meeting room es sala de reuniones. Okay. Meeting room. Yeah, no problem. Write the answers, please. Do you have any questions? Because right now you're going to practice, okay? Cubículo no es uno. I'm sorry? Cubículo no es uno. ¿Sí? Cubículo es uno. Ah, okay. Ajá, there is a tiny cubicle. Sí, es que tenía la duda. Hace rato dijo cubículos. Pero es solo cubículo. Ajá, solo le agregan el AS, sí, sería cubículo. Pero aquí es cubículo. Es solo uno, un cubículo. Uh-huh. O sea, ve un espacio donde, ¿verdad? Tienen una pequeña oficina. Uh-huh. Yeah. Yes, okay. Let me see the answers because I do have them right here. Si tengo las respuestas. Perfect. Very, very good. Now, what are you going to do? I don't know if I have the practice. Yes. So, right now, I want you to write, because we have some time still, we have a couple of minutes, and you're going to write and describe an area. Here it says all the areas, but you're going to choose one area in your workplace. Van a elegir un área de su lugar de trabajo. Like, for example, in my case, in my workplace, there is, oh, I'm going to put it así. In my workplace, there is a small parking lot. Okay, super small. There are, let's say, a small dining areas. Okay, there is a beautiful, because it's beautiful garden, okay? Beautiful garden, okay? So that would be for me. I only want you to describe like one place, okay? Like for example, in my case, it's like the entrance. En este caso es like entrance, la entrada de my workplace, okay? So I want you to choose one. Quiero que elijan una. Okay, and I want you to describe it, okay? In your notebook, write it down. Van a escribirla en su cuaderno. Please, please. Uy. And then you're going to share it. Y después la vamos a compartir here in the class. For that, I am going to give you, y para eso les voy a dar, I'm going to give you 3 minutes, okay? 3 minutes is enough. Tenemos que elegir un área de nuestro trabajo para. Yes. Y vas a empezar. Sí, there is or there okay. Are. Mm-hmm. Can you do it, please? Escriban, describan, like there is, y utilicen los adjetivos, ¿verdad? Los adjetivos que hace un momento estábamos viendo, o igual se los voy a poner en un segundo. Oh.
How do you say espacioso, miss? Spacious. Thank you. Aquí tienen. Okay, are you ready? Let's see. Luis Ernesto, are you ready, mister? No, pero yes. Okay, tell me. Tell me, what do you have? In my workplace, there is a big meeting room. There is a big meeting room. Oh, nice. There are two tiny kitchens. Tiny, okay, that's good. Two tiny kitchens. One more thing, tell me. There is a big office. There is a big office. Excellent. Thank you, mister. Thank you for sharing. Mr. Luis, can you tell me one number from 1 to 5? From 1 to 5. Four. 1, 2, 3, 4. Nelson, tell me, Nelson. Your workplace. Nelson, but I can know how it is a workplace. Nelson, hello. In my workplace. There is a beautiful. There are in kitchens. Beautiful what? It's a beautiful. There is a beautiful. Pero tienes que decir un lugar. There is a beautiful place, okay. And then? El jardín. Jardín. Garden, entonces. Beautiful garden. It's true. What else? And there are varias habitaciones. But what would be the adjective? ¿Pero cuál sería el adjetivo que tú utilizarías? Como habitaciones pequeñas. Small. Pero, varias. A small bedrooms. Bedroom. What else? Y muy colorido. How do you say colorido? There is a colorful desk. Colorful, Places. Okay, very good. Thank you, Mr. Nelson. Can you tell me one more number? The last one. Dime un número más. From 1 to 5. 4. 4. 1, 2, 3,
Or Fatima, can you practice? Or no, Fatima? Or Paola, can you practice? The last one. Sure. Huh? Oh, ¿quién dijo ahí que quería hacerlo? Kevin. Yo quería. Yes, tell no me. Sé. Sí, dígame. Después para Paola, entonces. In me, workplace. In my. Workplace. There is a spacious and beautiful and clean office. Okay, there is a spacious office. There is a clean, clean. Tú pusiste beautiful, spacious, and clean al mismo tiempo. Pusiste así, clean and beautiful. Puse que sería espacio and beautiful. Ah, okay, no problem, perfect. Okay. What else? ¿Solo eso? Sí, solo okay. Eso. Perfect, very good. Miren, y sí, también pueden hacerlo así, que pueden poner muchos adjetivos juntos y después al final escribir el del lugar del cual hablan. Thank you. Paola, just to finish, tell me. Paola. Sure, miss. In my workplace, there is a food kitchen area. Okay, huge, huge. Huge, and messy, huge. And messy too. Oh, okay. They give us food. There is a nice and clean office. And there are modern meeting rooms. Office. And there are modern meeting rooms. Excellent, Miss. Thank you for sharing. Meeting room, it sounds nice, Miss, your workplace. Yes. Excellent, yeah, that's good. Very good. Thank you for doing this, okay? And this was how you are going to describe your places, right? Or your house also, you can describe it like this. Recuerden que así es como pueden describir un lugar. En este caso, pues, le estaban haciendo acerca de su trabajo. Now, that was... for that right now, and now we already did this one. You share some of you because of the time, only three, one, four, you already share. And I have this review time, but we're not going to do it. Y tenía una página de trabajo, pero no la vamos a hacer. Porque, pues ya casi, vea, it's time for you to go. But before we finish, I just wanted to say that you are in Module 2, okay? So congratulations because you finished Level 2. Excellent. That is the graduation time. You passed. I don't have your virtual cake. I forgot to bring it the last time. Solo tengo para cumpleañero. Y miren que no lo partimos después, la vez pasada, me acuerdo. No, that's bad. So, but you made it and that's perfect. Wait a second, vamos a ver si lo puedo hacer lo del cake. Porque ya lo había quitado. But, wait a second. So it's very, creo que este es, give me one second. Es que tenía uno para cuando estaba el COVID. That it was, oh yes, this is the virtual cake. But you did super good, okay? I'm gonna show you in a little bit. Ya le voy a mostrar el, ay, se me está, me escuchan bien right now. Or no, me escuchan cortado. Sí. Yes. Ay, Dios, oh my goodness, I don't know what is happening with my internet. Bueno, por el internet que me estoy robando. But anyways, basically was that I am very proud of you on everything that you have achieved. Solo pues quería decirles que continúen, ¿verdad? Y que estoy orgullosa de ustedes por todo lo que han hecho y han intentado hacer y alcanzar, porque han intentado utilizar el vocabulario que se les ha impartido, también como la gramática. Continue like that, continúen así. And always try to practice, practice, and practice. Y siempre, pues, básicamente es practicar, vea. Practice, practice, and practice. Este es el birthday, el cake. Básicamente fue pues, besando la pelita.
¿Puedes but it's only happy birthday, so sorry for you, and we can cut the cake. So but it's Alex. I don't know if it's Alex. So, and also, yeah, so but it's well, not happy birthday. Congrats to everybody here in the class. You passed the level two. And so yes, now before we finish, because we have some minutes more, okay. Well, basically, thank you for everything that you have done. And now I would like to listen. Y ahora quisiera escucharles si tienen algún comentario, observación, opinión acerca de la clase o de la implementadora. I am all ears. Quiero escucharlos. Si tienen alguna duda, comentario, opinión, como les dije, yo los acepto porque es para mejorar, vean, no es para empeorar. ¿Algo que quisieran cambiar de las clases? ¿O no? Sí, Miss, el horario. Pero está un poquito más temprano, de 7 a 9. Fíjense que ahí si ustedes consiguieran, yo creo que, creo, ¿verdad? No estoy segura. Si consiguieran tal vez nosotros el restante de los 25, tal vez les pudieran hacer, podrían hacer creo que solicitud para que la hagan de 7 a 9 la clase, ¿verdad? Ahí eso podrían hacer. I think. Tendrían que chequear. Alguien de usted, Miss Liz, háganle la pregunta a alguien de ahí de inglés corporativo para que les apoyen en eso. Porque yo sé que sí, okay. El horario es un poco cansado. Ajá. Y lo que se me comentaba igual, ¿verdad? Sí, le entiendo. I feel you, Miss. Ok. No problem, Miss. Yes, Elvin, are you going to say something? ¿Alguien más? Comentarios acerca de la clase, everything good. Solo que le diga al vecino de que si puede poner el internet satelital de Elon Musk. Yeah, ajá, exactly. Le voy a decir, sí, porque el internet ahorita y no me aparece. I don't know, my internet is not working, no conecta el mío. It's so sad. I don't know what happened. But yeah, sorry. Acerca de la clase, everything good. Para la clase, todo bien. Very good. No quisieran agregar algo, ustedes vean. Solamente agradecerle por el esfuerzo, por la paciencia, por todo. No worries, no worries. Yo sé que lo. Uh-huh. Y asimismo, uh-huh. Es una buena clase. Esos son todos los comentarios que puedo poner. Uh-huh. Muy buena implementadora. Todo bien. Excellent, thank you, Mr. Sí, tratamos ahí, vea. Yo les pregunto porque, vea, por ejemplo, a veces me dicen lo de los videos, vea. Que Miss, pónganos más videos. Fíjense que los videos es un poco complicado por lo de YouTube, por lo de copyrights, cuando por eso se los ponía sin sonido. Entonces, y no los escuchaban, vea, normal, porque cuando ponemos esos videos, quitan los minutos en YouTube. Entonces, sí, ahí solo vea, solo cuando vean algún video, se lo va a hacer así. Mirar, pero no escuchar, sadly. Entonces, lastimosamente. Y sí, no, thank you for you. Thank you for trying to do all your effort. No, gracias a ustedes, pues, que han hecho el esfuerzo, vea. Yo sé que el horario, como les vuelvo a repetir, yo sé que es un poco difícil, ¿verdad? Porque ya están como cansados, las últimas. But you can do it. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Es como un poco de, digamos, perseverancia y empeño al hacer esto, porque vea, por el horario, pero como les digo, si alguien, uno de ustedes que pusiera, vea, de que todos quieren estar juntos y que quieren estar en ese horario, porque si a todos les favorece, estaría súper bien, vea, de 7 a 9, pero no sé si a todos les favorece. Si comenzamos a hacer peticiones, la vamos a pedir también. También pueden hacer esto, sí. Sí, conmigo ahí. Ay, pero es cierto. I have a problem over there. I can't at 7. Sí, ahí sí. Con el horario de 7 les quedó mal. I'm sorry. Porque yo sí, a veces tengo unos días que sí trabajo en otro lugar a esa hora, pero solo son 2 días, entonces a mí me chocaría a las 7. But make the effort, pero inténtalo, ¿verdad? Nada, pía. Entonces, el horario que sea de 7 a 9, lunes, miércoles y viernes.
Lunes, miércoles Hoy es día y que se pueda. viernes. No, no se puede por el tiempo mismo porque, vaya, miren, algo muy importante de INSAFOR es que tienen que complementar 40 horas. ¿Y saben por qué es 40 horas? Para que ustedes reciban un diploma. Y siempre que ustedes reciban un curso o un diplomado, siempre lleva 40 horas, tienen que esperar por un diploma. Entonces, por eso es que se les deja así. O sea, tienen que ser 2 horas diarias y cuando se pierde una es como que hay que irlo adelantando y así, o minutos, hay que irlos dando otro día. Entonces, por eso. No se puede porque les tocarían 3 horas un día y no, no, a mí no van a aguantar 3 horas mucho tiempo sentados, y no. A menos que se levanten, estaría súper genial. Por mí no hay problema. Termodinámica, mis. Acabar con las dinámicas, se levantan. Excelente. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿No? Ok, so we are going to stay here then. Nos vamos a quedar aquí. Gracias a todos. Continue. Don't let this down, ok? No se queden ahí. Continúen y siempre a aprender algo nuevo, ¿verdad? Y practicarlo. Creo que ya me está volviendo a trabar porque ya los veo que ustedes ya están así en modo robot, pero es mi internet. Sí. So, nos vamos a quedar acá. Thank you. Y recuerden, el viernes, si no han recibido la invitación, escriben ustedes en el grupo para que les informen algo, ¿ok? So, thank you. Have a good night, everybody. Take care. And I will be seeing you in WhatsApp. Ahí vean en WhatsApp, me pueden escribir cualquier cosa. Bye, everybody. Good night. Thank you, Bye. thank No you, thank problem. you, miss. No problem. Bye. Bye. Take care, everybody. Bye. Good night, everybody. Bye-bye. Good night. Bye, miss.